Si nos podría contar por qué está aquí en esta protesta contra el desahucio. Bueno, yo estoy porque los desahucios son quizás la manifestación más inhumana de este sistema económico y de las consecuencias de la política económica que se está aplicando, ¿no? Es decir, que una familia no tenga ni siquiera el derecho básico a tener una vivienda, ni se busquen medios para que se solucionen conflictos como este, yo creo que indica el verdadero carácter despiadado de este sistema económico, ¿no? De este capitalismo brutal en su versión neoliberal, que destruye a los seres humanos, los trata como mercancías y los destruye, ¿no? Yo creo que este es un ejemplo, los desahucios son un ejemplo perfecto. Uh-huh. ¿Y participó o tiene constancia de cómo fue el desahucio de la familia de Jorge y los medios policiales que se pusieron? Sí. Yo no participé, fundamentalmente porque tenía trabajo en ese momento, estaba trabajando, pero sí que tengo constancia porque más de referencias personales y de haber visto vídeos en internet, sé perfectamente cómo fue la cosa. La actitud de la policía fue absolutamente desmesurada. Seguramente no es solo responsabilidad de los propios policías, sino también de quienes nos mandan, fundamentalmente. Pero es verdad que se está intentando criminalizar cualquier tipo de protesta. Y de alguna manera, esto me recuerda aquel dicho latinoamericano de que cuando te quieren registrar los bolsillos te atan las manos, ¿no? Yo creo que determinadas formas de represión tienen que ver con el tipo de política verdaderamente devastadora desde el punto de vista económico y social que se está haciendo, ¿no? Y este es un ejemplo también, ¿no? Y por último, esta protesta cacerolada que se está dando ahora mismo es durante la reunión del Consejo de Administración. Sí. ¿Qué medidas o qué decisiones le gustaría y creería que son justas que tomaran ahora mismo? Hombre, pues yo creo que lo que está pidiendo los propios afectados, ¿no? Es decir, una cosa es que alguien le desahucien porque no paga la hipoteca, etcétera, etcétera, y otra cosa es que todo lo que ha entregado se lo arrebaten sin más y que no existan mecanismos como la dación por pago, etcétera, etcétera, las hipotecas, que son los que están pidiendo los movimientos antidesahucios en toda España. Ni siquiera se están pidiendo medidas radicales, es decir, que se les regalen las casas a las que no las han comprado en su totalidad. Son medidas muy básicas, muy elementales y que responden a unos criterios absolutamente humanos. O sea, esto ya es algo que está por encima de lo político.